Usted estaba hablando en conferencia de prensa sobre la situación de Vinicius Junior en España. Tuve muchas reacciones esta semana, pero tú has dicho que no tiene mucha confianza de que algo realmente va a cambiar. ¿Por qué crees que...? Pero pasa en todos lados. El mundo es racista. Estamos educados en que nosotros somos lo mejor y el de al lado es un desastre. So, España tiene un país con una riqueza cultural inmensa, tiene 4 lenguas. Y solo parece que es en castellano. El euskera, el galego y el catalán. Entonces, si partimos de esta base, todo viene después. El machismo, el feminismo, el racismo por una cuestión de piel. Todos venimos de nuestros antepasados que tuvieron que emigrar, de ser acogidos en otros países para poder montar una familia, para poder volver. Pero no da la sensación que es un momento que pueden realmente tomar cambios. No, seguro. Porque aquí cambió las cosas, ¿no? En Inglaterra. Porque aquí en Inglaterra toma de verdad. Cuando hay alguien que se ve en la televisión, no entra más. En España aún se hacen, hay manifestaciones fascistas. En España no hay manifestaciones, sale gente alabando al dictador Franco. En España aún pasa y no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar si esto no pasa? Imagínate en un puto... Yo admiro a Vinicius en este caso por haber dado el paso a toda la gente. Es decir, tenemos mucho que pedir perdón a la raza negra por la que a la humanidad durante tantos y tantos siglos le han hecho. La esclavitud hace poco estaba aquí, ¿eh? Uh-huh. Eran esclavos, ¿eh? Y aún no les hemos pedido perdón. Entonces, por eso es una cuestión de evidente cultural, de las escuelas, de los padres, de educativo, de pensar que al final no somos ni mejores ni peores que otros. Somos iguales. Yo he viajado mucho. He viajado en Cataluña, me he ido a Italia, he ido a México, he ido a los países árabes, estoy aquí en Inglaterra, he ido a Alemania. Somos iguales. Papá, mamá, gente sí. Igual. Somos iguales en todos lados. No soy mejor porque hablo mi lengua es el catalán o he sido educado de una manera u otra. Tengo mis miedos, mis inseguridades, mis cosas buenas, mis cosas malas. No quiero ser ejemplo de nada ni de nadie. Simplemente intento vivir bien conmigo mismo y nada más. Ojalá España esto pueda dar un paso adelante. Ojalá. Sí. Pero el mundo en sí, no España, el mundo en sí. Sí. Tiene un gran problema. Y si no lo aceptamos, ¿o qué pasa en el Mediterráneo? Refugiados. ¿Qué pasa cuando los refugiados de las pateras que entran, que vienen de países que quieren atracar en España, quieren atracar en Italia, quieren atracar en Grecia, y dicen no, y los vuelven a mandar al mar? ¿Dónde está esa generosidad del racismo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El mar Mediterráneo es un... Es un cementerio. Salen, ¿qué quiere? ¿Quieren salir de su país? No quieren salir de su país. ¿Cómo los tratamos? No les damos ni posibilidades para atracar y poder... Ni esa podemos. Tener fe en esto. En vez de tener fe, hay que actuar. Eso hay que actuar. Para eso todos los ciudadanos pagamos impuestos, para que los gobernantes solucionen estos problemas. Y si la Liga Española o el Español tiene que medir medidas drásticas, hay que tomarlas, porque evidentemente hay que tomarlas.